Hello, everybody. God bless you. Hola a todos. Dios los bendiga. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Este es el día que ha hecho el Señor. Regocijémonos y alegrémonos. We're going to be talking tonight about repentance, conversion, faith, and good works. Estaremos hablando acerca del arrepentimiento, la conversión, la fe y las buenas obras. We want to pray now for the state of California. Queremos orar por el estado de California. Lord, we pray that you'll bring down the fires in the name of Jesus. Oramos que los incendios se apaguen en el nombre de Jesús. And that, Lord, that you would speak to the officials of that great state of California. Y hables a los oficiales del gran estado de California. To let the people free in Jesus' name. God bless you, Liliana. God bless you, Bill. God bless you. Los bendiga. I just heard a prophetic word from a man that I have a great confidence in. Escuché una palabra profética de un hombre en el cual confío mucho. That God was going to bring some cold weather ahead of time to stop the looting and the rioting. Que Dios iba a traer clima helado antes de tiempo para parar los saqueos que están pasando. And that would be wonderful. A little, well, I won't say what I'm thinking. I'll be nice. God bless you, Pastor Morris. God bless you, Joshua. God bless you, Evelyn. Hallelujah. All right, we're going to go to work. My friend is going to read to you James chapter 2, verse 14 through 20. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versos 13 al 20. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvar esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así, para con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos, y yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. All right, I've been teaching you about repentance. Te he estado enseñando acerca del arrepentimiento. And repentance is a great word in the Bible. Hallelujah. El arrepentimiento es una gran palabra en la Biblia. Because repentance leads us to conversion. Porque el arrepentimiento nos lleva a la conversión. Conversion means my life is changed. La conversión significa mi vida ha sido cambiada. Then from conversion we go into faith. Y de la conversión nos vamos a la fe. And from faith we go into good works. Y de la fe nos vamos a buenas obras. And true conversion in Christ, we will start doing good works. Y a través de la conversión en Cristo, entonces haremos buenas obras. It is the results of being obedient to God. Es el resultado al ser obedientes a Dios. It talks about when your neighbor needs something, you, if you have it, you give it to him. Esto habla de cuando tu vecino necesita algo, tú se lo das. But a lot of people in this world believe this. Pero mucha gente en este mundo cree esto. If I do good things, then I'm going to go to heaven. There are people that build hospitals and great things in this world. And they think because they built this beautiful thing or they give a lot of money to the poor that this will make them go to heaven.
y piensan que porque construyen cosas hermosas o dan mucho dinero a los pobres, esto los hará ir al cielo. I've went to a lot of funerals. Yo he ido a muchos funerales. And the preacher would be preaching about how nice this person was. Y el predicador hablaba de cómo esta persona era una persona linda. And they did this and they did that, and that's wonderful. Muy buena, que hicieron esto y aquello, y eso es maravilloso. They did some good works. Hicieron buenas obras. But there was no repentance, no conversion, and no faith. Pero no había arrepentimiento, conversión, ni fe. And so all those things that they did was not going to get them to heaven. Así que todas esas cosas que hicieron no los van a llevar al cielo. But when we are converted to Christ, we have faith and we do good works. Pero cuando nos convertimos a Cristo, tenemos fe y hacemos buenas obras. God has an account book in heaven. Hallelujah. Dios tiene un libro de contabilidad en el cielo. I'm going to heaven not because I'm a preacher. Yo me voy al cielo no porque soy predicador. I'm going to heaven because I went through these steps. Me voy al cielo porque atravesé estos pasos. Repentance, conversion, faith equals good work. Arrepentimiento, conversión, fe igual a buenas obras. And this is the proof that I've truly been converted to Christ. Esa es la evidencia que he sido convertido a Cristo en realidad. So many times some Christians, they just sit and they say, well, praise God, I'm waiting for the rapture to happen. Muchas veces algunos cristianos nomás esperan, se sientan y dicen, estoy esperando que venga el rapto. They've not done anything for anybody. No han hecho nada para nadie. The Bible says to feed the poor, to if they need clothes, to clothe them. La Biblia dice, alimenta a los pobres, si ocupan ropa, vístelos. Because when we do it to those people, we do it as unto the Lord. Porque cuando lo hacemos para esa gente, lo hacemos como para el Señor. So believing that saves is the kind of believing in the results, repentance turns into conversion. El creer nos lleva hasta arrepentimiento, el arrepentimiento a conversión. Let me emphasize that again. Déjame enfatizar eso otra vez. Repentance turn into conversion. El arrepentimiento se vuelve en conversión. If you are truly born again, si eres nacido de nuevo, you will want to do something in the kingdom of God. Vas a querer hacer algo en el reino de Dios. You will go up to your pastor and say, what can I do? Teach me. Irás a tu pastor y le dirás, ¿qué puedo hacer? Enséñame. Because we owe a debt to the world. Porque le debemos una deuda al mundo. You see, I want to have people have the same opportunity that I had. Yo creo que la gente tenga la misma oportunidad que yo tuve. And that is to hear the gospel. Y esa es escuchar el evangelio. And to come to Jesus Christ. Y venir a Jesucristo. It's a faith in God that begins to motivate me. Es esa fe en Dios que me motiva. Because without faith, it is impossible to please God. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. But I have good news for you today. Pero tengo buenas noticias para ti hoy. Everybody has been given a measure of faith. Todos han sido dotados con una medida de fe. And when you are converted to Christ, y cuando eres convertido a Cristo, that faith begins to be activated. Esa fe se empieza a activar. So we go from repentance, conversion, to faith. Así que vamos de arrepentimiento a conversión a fe. It comes naturally, folks. Viene como algo natural. And we begin to get involved in the kingdom of God. Y nos involucramos en el reino de Dios. So I believe one of the signs that I've been converted. Así que yo creo que una de las señales que ya soy convertido is that I begin to do good works. Es que yo empiezo a hacer buenas obras. And knowing that those good works are not going to get me to heaven.
y saber que esas buenas obras no me llevarán al cielo. The many churches preach that. Muchas iglesias lo predican. If you're a good person and you do nice things, you'll get to go to heaven. Si eres buena persona y haces cosas buenas, te vas a ir al cielo. They are half right. Solamente tienen la mitad correcta. You do good works, but that's not going to get you to heaven. Y debes hacer buenas obras, pero eso no te va a llevar al cielo. And so everything that we have done is recorded in heaven. Así que todo lo que hemos hecho está grabado en el cielo. I've had people come up to me and say, Gordon, do you remember you did this for me 30 years ago? Ha venido gente a mí y me ha dicho, ¿te acuerdas cuando hiciste esto por mí hace 30 años? No, I don't remember. No, no me acuerdo. But they tell me what I did for them. Pero me dicen lo que hice por ellos. And that's recorded on my record in heaven. Hallelujah. Y está grabado en mi record en el cielo. But I didn't do it to be remembered. Yo no lo hice para ser recordado. A lot of people build a hospital and they give the person a plaque. Mucha gente construye hospitales y les dan una placa. And that's a very nice thing that they did. They built a hospital to help people. Awesome. Eso es algo muy bueno que hicieron, construyeron un hospital para ayudar a la gente. And so they meet God and they bring that plaque along with them. Así que se encuentran con Dios y se llevan esa placa con ellos. And they say to God, hey, I built this hospital. Can I go to heaven now? Y le dicen a Dios, construí este hospital, ¿puedo irme al cielo ya? And God says, we don't do that up here. Y Dios dice, no hacemos eso acá. Let me check to see if your name is in the book of life. Déjame revisar si tu nombre está en el libro de la vida. What is your name, please? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Look down there. We have no record that your name is in the book of life, sir. No tenemos récord de que tu nombre esté en el libro de la vida. But I built the hospital. I have the plaque. I gave $2 million. Pero ni construyó el hospital. Tengo la placa. $2 millones. And God will say, I don't know you. Dios dirá, no te conozco. But the world would say, that's terrible, Gordon. Pero el mundo dirá, eso es terrible, Gordon. He was such a nice person. Era una persona tan buena. But that's not the way you get to heaven. Así no es como llegas al cielo. You get to go to heaven because if you repented, there's been a conversion, there's been faith, and then you do good works. Vas al cielo porque ha habido arrepentimiento, una conversión, fe y buenas obras. But then there are some Christians that say, yes, I believe, hallelujah. Pero también hay cristianos que dicen, sí, yo creo, aleluya. I've repented, I've converted, I have faith. Me he arrepentido, me he convertido, tengo fe. But they don't do anything. Pero no hacen nada. Their record in heaven for doing good works. Su récord del cielo por hacer buenas obras. Is blank. Está vacío. I want to encourage you as Christian people to start doing good works for the glory of God. Empiecen a hacer buenas obras para la gloria de Dios. To feed the poor. Alimentar a los pobres. To send money to missionaries that they may go preach the gospel. Mandar dinero a los misioneros para que prediquen el evangelio. Go look around your neighborhood and ask the Lord, what does my neighborhood need? Mira alrededor de tu vecindario y pregúntale al Señor, ¿qué necesita mi vecindario? And you will be shocked to find out what God will show you. Y estarás sorprendido en lo que Dios te mostrará. Let me repeat before I close. Déjame repetirlo antes de cerrar. Four areas. Cuatro áreas. Repentance, arrepentimiento, conversion, conversión, faith, fe, good works, buenas obras. That's the gospel story. Esa es la historia del evangelio. And I want to encourage you. Y yo quiero animarte a ti. To start doing something for the kingdom of God.
a empezar a hacer algo por el reino de Dios. Get involved in your church. Get involved in your neighborhood. Involúcrate en tu iglesia, involúcrate en tu vecindario. I remember many years ago when I was a pastor in Alabama. Recuerdo hace muchos años cuando era pastor en Alabama. I had what they call sidewalk Sunday school. Tenía lo que llamábamos escuela dominical de banqueta. And so I had a wagon. It was like a, oh, I don't know. It was like a, well, a miniature house. Tenía como una carreta, como una mini casa. And I opened up the portion of it, and we did puppets. Y abrí una parte de ella y hacíamos títeres. We went to the roughest part of my city. Fuimos a la área más ruda de mi ciudad. And the children would come with their mothers. Y los niños venían con sus madres. And I took a group of people and we began to minister the gospel to the children. Y empezamos a ministrar el evangelio a los niños, un grupo de personas. We had anywhere from 20 to 50 people every Saturday morning. Atendían de 20 a 50 personas cada mañana. And I would preach the gospel through puppets and through other media. Y predicaba el evangelio a través de títeres y otras maneras. I'll never forget as long as I live. Nunca se me olvidará mientras vivo. The mothers would bring their children and they would sit in the back. Las madres traían a sus hijos y se sentaban atrás. And the mothers would be crying and crying and crying. Y las madres lloraban y lloraban y lloraban. We went out of the church building and went into the community. Nos salimos del edificio de la iglesia y fuimos a la comunidad. I had a table. Tenía una mesa. And it was filled with candy and prizes for children. Y estaba llena de dulces y premios para los niños. And anybody that brought a guest could go up to the table and get a gift. Y los que llevaban a un invitado podían ir a la mesa y agarrar un regalo. I shall never forget this little black boy that went to pick out his gift. Y no se me olvidará este morenito que fue a escoger su regalo. It was a big, about a 2 liter of Coca-Cola. Era una botella de como de 2 litros de Coca-Cola. The Coca-Cola bottle was almost bigger than he was. La botella de Coca-Cola estaba casi más grande que él. He grabbed that Coca-Cola and ran home with it. Él agarró esa Coca-Cola y corrió hasta su casa con ella. And to show his mommy what he had gotten that day. Para enseñarle a su mamá lo que había agarrado ese día. This is what I believe. Esto creo yo. I believe that one day people that came to that meeting on Saturday mornings. Yo creo que un día la gente que fue a esas reuniones los sábados por las mañanas will come up to me in heaven and say, remember when you came to our community? Se acercarán a mí al cielo y dirán, ¿recuerdas cuando fuiste a nuestra comunidad? I received Jesus as my personal Savior. Recibí a Jesús como mi Salvador personal. What a glorious day that will be. ¿Qué día tan glorioso será ese? Find a place in your city to do good works. Busca un lugar en tu ciudad para hacer buenas obras. There might be a widow that needs her house to be painted. Tal vez hay una viuda que ocupe que su casa sea pintada. Or her yard to be clean. O su yarda limpiada. Or maybe her fence is broken down. O tal vez su cerco está quebrado. Because when we're truly converted in Christ, porque cuando en verdad somos convertidos en Cristo, we want to bless people. Nosotros queremos bendecir a la gente. We do it because we love God and we love people. Lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a la gente. Hear the word of the Lord. Escuchen la palabra del Señor. God is going to open up your eyes. Dios va a abrir tus ojos. And you're going to see a need in your community. Tú vas a ver una necesidad en tu comunidad. And God's going to help you to meet that need. Y Dios te va a ayudar a suplir esa necesidad. We say, Gordon, I don't have the money. Y dirás, Gordon, no tengo el dinero. Let's say somebody needs
their fence repaired or their house painted. Digamos que hay alguien que necesita el cerco reparado, su casa pintada. If you came up to me and said to me, "We want to paint this lady's house. Can you donate some money to pay for the paint?" Si tú vienes a mí y me dices, "Queremos pintar la casa de esta señora, ¿podrías donar para pagar por la pintura?" There are people in your community, Christian and non-Christian, that would say, "Yes, I want to help you do that." Habrá gente en tu comunidad que dirá, "Sí, yo quiero ayudarte a hacerlo." God is, hear the word of the Lord. God is looking for a project manager. Escuchen la palabra del Señor. Dios está buscando un manejador, un encargado, un líder de proyecto. Somebody to get it started. Alguien que lo empiece. And when you get it started, there are going to be people that are going to find out about it, going to help you do it. Y cuando lo empieces, habrá gente que se dará cuenta y te ayudará a hacerlo. Let's get out of our four walls, go into our community, and start doing some good works. Salgamos de nuestras cuatro paredes, vayamos a nuestras comunidades y hagamos buenas obras. Too many Christians go into a community and they want a handout. Would you help the church? Muchos cristianos van a la comunidad y quieren donaciones. Oh, ¿ayudarías a la iglesia? God has sent the church to bless the community. Dios te ha mandado a ti, la iglesia, a bendecir a la comunidad. And in doing so, they will start to listen to you. Y al hacerlo, ellos te empezarán a escuchar a ti. Many times we need to earn the right to be heard. Muchas veces necesitamos ganarnos el derecho a ser escuchado. So I release to you right now in Jesus' name. Así que yo suelto ahora en el nombre de Jesús. Don't wait for somebody else to do it. No esperes a que alguien más lo haga. To do the good works in your community. Hacer las buenas obras en tu comunidad. You do it. Tú hazlo. And people will get with you and help you. Y la gente se unirá a ti y te ayudará. And a miracle will happen. Y un milagro sucederá. So here we go. Así que aquí vamos. Repentance, conversion, faith, good works. Y obras. Now, God's going to give you faith. Ahora Dios te va a dar fe. To do the good works. Para hacer las buenas obras. He's going to I went to Guatemala, yo fui a Guatemala 6-7 years ago. Hace 6 o 7 años. There was a lady in Bakersfield, California. Y había una señora en Bakersfield, California. That she owned some shoe stores. Y era dueña de tiendas de zapatos. I said to her, "Do you have some shoes that have not been selling, you know, and that I could take to Guatemala to give to the people?" Y le dije, "¿Tienes zapatos que no se han estado vendiendo que puedo llevar a Guatemala y le pudiera dar a la gente?" And she said, "Yes." Dijo, "Sí." She gave me 3 big boxes of shoes, brand new shoes. Me dio 3 cajas grandes de zapatos nuevos. I'm thinking, how am I going to be able to pay for the shipment of those shoes from Los Angeles to Guatemala City? Y pensé, ¿cómo voy a poder pagar para enviar eso de Los Ángeles a Guatemala? So I saved up my money. Así que ahorré mi dinero. And I went to the airport. Y fui al aeropuerto. And the man that was in charge of the luggage. Y el encargado de las maletas. Said, "What in the world is in them boxes?" Dijo, "¿Qué hay en estas cajas?" I said, "They're free shoes for the people of Guatemala." Le dije, "Son zapatos gratis para la gente de Guatemala." And you know what that man did? ¿Y sabes lo que hizo este hombre? He did not charge me
for those three big boxes. He said, if they're going to go to the people of Guatemala, it's free. Just get out of here. No me cobró, me dijo, si van a ser para la gente de Guatemala, es gratis, vete de aquí. And when I went to Guatemala, there, the airport, there they were free of charge. Y cuando fui a Guatemala, al aeropuerto, ahí estaban, gratis. What I'm trying to tell you is this. Lo que estoy tratando de decirte es esto. If you will start the project, God will bring people to help you. Si tú empiezas el proyecto, Dios traerá gente a ayudarte. Because God gets excited about when the church begins to bless people. Porque Dios se emociona cuando la iglesia empieza a bendecir a otra gente. And if we're truly converted, y si en verdad somos convertidos, we're going to start doing good works. Empezaremos a hacer buenas obras. I release a dream to you in Jesus' name. Yo suelto en ti un sueño en el nombre de Jesús. I release a vision to you in Jesus' name. Suelto una visión para ti en el nombre de Jesús. That God wants you to do in your community. De lo que Dios quiere que tú hagas en tu comunidad. In Jesus' name I pray. Amen. En el nombre de Jesús oro. Amen. I've enjoyed being with you every day, Monday through Friday. He disfrutado estar contigo, con ustedes todos los días, de lunes a viernes. Please tell your Spanish speaking friends to join us. Díganle a los que hablan español que nos sintonicen. Please share these messages with your friends. Compartan estos mensajes con sus amigos. We pray for the people every day. Ramón and I at 9 a.m. we pray for you. Todos los días Ramón y yo a las 9 de la mañana oramos por ustedes. And I thank you for praying for us. Y les agradezco por orar por nosotros. And I thank you for many of you that have been supporting this ministry financially. Y agradezco a todos los que han estado apoyando este ministerio financieramente. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. Regardless what the amount, I bless you in the name of the Lord. A pesar de la cantidad, los bendigo en el nombre del Señor. You can do it through PayPal or you can get my address and God bless you. Puedes hacerlo a través de PayPal o conseguir mi domicilio, Dios te bendiga. Go do something good for your community in Jesus' name. De hacer algo bueno por tu comunidad en el nombre de Jesús. And don't do it in your name. Y no lo hagas a tu nombre. Do it in the name of the Lord. Hazlo en el nombre del Señor. And let God's name be glorified. Y deja que el nombre de Dios sea glorificado. And give God all the credit. Y dale a Dios todo el crédito. God bless you, Mario. Have a wonderful day. We love you guys. Bye-bye. Dios los bendiga. Tengan un día maravilloso. Los amamos.